Para analizar la oxigenación en la gasometría arterial, nosotros debemos saber la presión barométrica, que ya hemos conocido que depende de la altura a la cual estamos nosotros. En Cochabamba es 565, y debemos saber la concentración de oxígeno. El 21% cuando es aire ambiente. Obviamente eso cambia cuando el paciente recibe oxigenoterapia. Y esto es lo que a veces hace difícil la interpretación de una gasometría. Porque con estos dos datos, la presión barométrica y la fracción inspirada de oxígeno, yo tengo que ser capaz de calcular la presión inspirada de oxígeno, calcular la presión alveolar de oxígeno y en base a esos dos datos interpretar estos valores que les he dado, los valores normales. Interpretar la PO2 y la saturación. Pero más que interpretar los valores que trae el papel de la gasometría, un PO2 y una saturación, debo averiguar los índices de oxigenación. Los índices de oxigenación me van a indicar cuán adecuado es el proceso de intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Nos van a indicar si el pulmón está funcionando adecuadamente o no. Porque bien, yo puedo, si no, puedo tener una PO2 de 90, una saturación de 95%, y obviamente esos valores son incluso no, mucho más altos que lo normal. Y yo decir, esta persona está oxigenando, no tiene hipoxemia. Es cierto, puede que no tenga hipoxemia si yo tengo PO2 de 90. No tengo hipoxemia. Hipoxemia no hay en la sangre. Pero si esa persona está respirando una FiO2 de 50% porque recibe oxigenoterapia adicional, es posible que no tenga hipoxemia, pero los índices de oxigenación van a mostrarnos que está deteriorado esto y que existe una alteración pulmonar. Esos índices de oxigenación que yo voy a calcular conociendo la FiO2 y conociendo la presión alveolar de oxígeno, son la diferencia alveolo-arterial de oxígeno que debe ser menos de 20 milímetros de mercurio cuando respiramos aire ambiente. Puede llegar a ser hasta menos de 30, menos de 40 cuando recibimos oxigenoterapia y cuando aumenta la FiO2 que vamos respirando. O el otro índice de oxigenación es la PAFI, la relación PO2-FiO2, que es más de 300. Si nosotros vemos aquí que en Cochabamba la presión alveolar de oxígeno es 84 milímetros de mercurio, haciendo la fórmula conocida que ya les estoy diciendo, y tengo una PO2 de 60, 84 menos de 60, voy a tener 24 de diferencia alveolo-arterial de oxígeno. O si tengo 84 menos 70, voy a tener 14 milímetros de diferencia alveolo-arterial de oxígeno. Entonces, ese valor de menos de 20 me indica que estoy teniendo una adecuada oxigenación. Si yo divido el valor normal de oxígeno en Cochabamba, 70, divido entre 0.21, en este momento ustedes pueden dividir. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Dividen 70 entre 0.21, van a sacar con que este valor sale más de 300, 330 y tantos. Entonces quiere decir que el proceso de oxigenación, el intercambio de oxigenación a nivel pulmonar es adecuado.
para sacar estos índices, yo siempre tengo que sacar la presión alveolar de oxígeno. Esta fórmula es la que estamos reiterando cada vez. Una fórmula más rápida de sacar la presión alveolar de oxígeno es multiplicar la FiO2 por 4. Si yo sé que la FiO2 en Cochabamba es 21% y multiplico por 4, entonces saco con que la presión alveolar de oxígeno es aproximadamente 84. Si yo estoy respirando, sin el ejemplo que hace rato dimos, si en la gasometría una persona viene con que tiene 90 de oxígeno, una PO2 de 90, una saturación de 95, y nosotros solamente interpretamos estos dos valores, vamos a determinar que esa persona no tiene hipoxemia, y efectivamente no tiene hipoxemia porque 90 es mucho más que lo normal. Pero con certeza, si averiguamos cuánto de FiO2 recibe, y si esa persona está con una mascarilla y recibe una FiO2 de 50%, y calculamos estos índices, vamos a determinar, si calculamos que recibe 50%, 50 por 4 sería 200. O sea, su presión alveolar de oxígeno aproximadamente calculada sería de, no de 84, sería de 200. Entonces, la diferencia alveolar arterial de oxígeno de esa persona sería 200 menos los 90, sería 110. Entonces, su diferencia alveolar arterial de oxígeno estaría mucho más alto que, estaría de 110, o estaría anormal. Entonces, indicaría que esta persona, a pesar de no tener hipoxemia, estamos detectando una alteración del intercambio gaseoso de oxígeno a nivel pulmonar. Estamos detectando un problema a nivel pulmonar porque la diferencia alveolo-arterial de oxígeno sería de 110. Y si calculamos la PAFI, dividimos 90 entre 0.5, vamos a determinar que esa relación PAFI es de 180. Lo normal es más de 300, ella tiene apenas 180. Entonces, al tener 180, entonces también nos está demostrando con que esta persona está dentro de la categoría de lo que se llama un daño pulmonar agudo. O sea, nosotros podemos tener valores normales de oxigenación en la sangre, podemos no tener hipoxemia en la sangre, pero si calculamos los índices de oxigenación, podemos detectar que esos valores de oxemia en la sangre no son los adecuados para la FiO2 y detectamos problemas en el pulmón secundario por la presencia de alteración de estos dos índices de oxigenación. Por lo tanto, siempre la interpretación de la oxigenación debe pasar no solamente por la interpretación de los valores en el papel de la PO2 y la saturación, sino que debemos calcular siempre los índices de oxigenación. El problema radica en que cuando hacemos oxigenación de los pacientes hospitalizados, pueden estar recibiendo oxígeno. Al recibir oxígeno en los pacientes hospitalizados, aumenta la FiO2. O sea, ya no están respirando el aire ambiente, sino están respirando un aire enriquecido con oxígeno. Y eso aumenta la FiO2. Al aumentar la FiO2 y manteniéndose la misma presión barométrica, va a aumentar la presión inspirada de oxígeno. Al aumentar la presión inspirada de oxígeno, va a aumentar la presión alveolar de oxígeno. Y por lo tanto, al aumentar la presión alveolar de oxígeno, va a mejorar el intercambio gaseoso, que es lo que buscamos cuando hacemos oxigenoterapia.
buscamos aumentar la presión alveolar de oxígeno para que pase más oxígeno a la sangre de nuestros pacientes. Esa es la finalidad de la oxigenoterapia. La oxigenoterapia puede que nosotros, pero esto obviamente para interpretar una gasometría, nosotros tenemos que saber esto que se llama la FIO2. Porque cuando damos sistemas de oxigenoterapia, cuando es el sistema abierto, es un sistema que varía la oxígeno, la FIO2. Cuando la oxigenoterapia es un sistema cerrado, se administra a través de un tubo endotraqueal, un ventilador mecánico. En esos casos, el ventilador mecánico tiene un control exacto de la fracción inspirada de oxígeno. O sea, yo puedo poner 50, 55, 60, 65, 45, el valor exacto que yo desee. Esto se llama sistema cerrado de oxigenoterapia. Pero eso solamente se da en lugares, en ambientes de cuando el paciente está conectado a un ventilador mecánico. Los sistemas abiertos de oxigenación son los sistemas de oxigenación de uso más común que se usan en salas generales. Esos sistemas abiertos de oxigenación dependen mucho del patrón respiratorio y del reservorio natural del humano. El patrón ventilatorio significa si una persona respira a una frecuencia de 14, va a tener tiempos inspiratorios, expiratorios, va a tener pausas más largas que van a permitir que se llene el reservorio natural, que es el espacio muerto anatómico normal, que significa la nariz, la faringe, la hipofaringe, la tráquea. El reservorio natural del ser humano es el espacio muerto. Es el lugar que debe llenarse de oxígeno puro para que cuando venga el siguiente ciclo respiratorio, el paciente respire y meta esa cantidad de oxígeno puro. Ese reservorio natural que se llama espacio muerto tiene un valor tiene una capacidad de 150 centímetros cúbicos. Para que se pueda llenar esos 150 centímetros cúbicos de lo que significa el espacio de la nariz, la faringe, la hipofaringe, la tráquea, tiene que haber tiempos, pues tiene que haber un tiempo de pausa expiratoria para que el flujo de oxígeno pueda llenar ese reservorio. Por eso que el patrón ventilatorio es importante. Un patrón ventilatorio con una frecuencia respiratoria de menos de 25 por minuto permite tiempos suficientes como para que se llene el reservorio natural con oxígeno. Pero patrones ventilatorios con frecuencias respiratorias de más de 30 por minuto, con una taquipnea muy importante, no permite tiempos expiratorios de pausa que no da tiempo para que el reservorio se llene de oxígeno. Por eso que estos sistemas abiertos de oxigenación no permiten un control exacto de la FIO2. Estos sistemas abiertos pueden ser de bajo flujo o de alto flujo. El alto flujo usa el sistema de Venturi, que también necesita una válvula especial que tampoco se usa frecuentemente. Los sistemas de bajo flujo son los que más se usan. Pueden ser las puntas nasales, la mascarilla y la mascarilla con reservorio. Las puntas nasales, como su nombre dice, terminan en la nariz y usa el reservorio natural, el espacio muerto natural anatómico que nosotros tenemos para llenarse de oxígeno y que el paciente tenga ese reservorio para respirar oxígeno puro. Para que suceda eso,
tengo que dar yo un flujo entre 1 a 5 litros por minuto. El patrón ventilatorio tiene que ser una frecuencia respiratoria de menos de 25. Con frecuencias respiratorias de más de 30 por minuto, no hay tiempo expiratorio que permita que se llenen el reservorio con oxígeno. Cuando ese patrón es menos de 25 y usamos a estos flujos las puntas nasales, se ha determinado que por cada un litro por minuto que colocamos por puntas nasales, la CO2 aumenta en 4%. O sea, si yo le pongo un litro por minuto a una persona, la CO2 calculada de esa persona va a ser 21 más 4, 25%. Entonces yo debo usar el 25% para hacer todos estos cálculos que les he indicado. Si yo le pongo 5 litros por minuto, 5 por 4, 20. 20 más el 21% del aire son 40%. O sea, la CO2 aproximada que está respirando esa persona cuando recibe un flujo de 5 litros es una CO2 de 40%. Entonces, debo usar ese valor para hacer los cálculos correspondientes. Si estas puntas nasales no son suficientes, tengo que aumentar el reservorio. Pero indudablemente no puedo, pues, aumentar el reservorio natural, el espacio muerto anatómico. No puedo insuflar como a Arnold Schwarzenegger en esa película que se insuflaba en Marte como un globo. No puedo insuflar a un ser humano y hacer que su nariz como un globo se insufle. Eso no se puede hacer. El reservorio natural, el espacio muerto, tiene esa capacidad de 150 y ahí se acabó. Entonces, por eso es que aumentamos el reservorio usando un reservorio artificial. Colocamos una máscara delante de la cara del paciente. Si ustedes conocen esa máscara, es un espacio artificial que se coloca delante de la boca y de la nariz del paciente. Esas máscaras son universales, se han hecho de ese tamaño porque eso permite adaptarse a esa cosa. Las máscaras que se usan en forma universal y que se fabrican de ese tamaño tienen una capacidad de reservorio de otros 150 ml. O sea, añaden otros 150 ml al reservorio natural. O sea, cuando colocamos una máscara, ese paciente llega a tener 150 ml de reservorio natural y otros 150 ml de reservorio artificial. O sea, llega a tener 300 ml de un reservorio donde puede llenarse con oxígeno puro. El oxígeno que sale de los tanques de oxígeno, de las paredes de oxígeno, de los hospitales, es un oxígeno al 100%. No es aire ambiente, no es una mezcla de oxígeno con nitrógeno. Es oxígeno al 100%, no tiene nitrógeno, no tiene CO2, no tiene nada, es oxígeno al 100%. O sea, ese oxígeno al 100% llena estos reservorios. Pero indudablemente para que esta máscara, para que en este momento cuando coloco yo una máscara, se llena este reservorio artificial y se llena este reservorio natural, en estos tiempos a veces cortos de pausa, tengo que tener un flujo alto, porque la pausa expiratoria no es, pues, de un minuto. La pausa expiratoria es de un segundo, 1.5, a veces 0.8 segundos. Entonces, en esa fracción de segundo de pausa expiratoria, tiene que llenarse estos reservorios natural y artificial de oxígeno puro al 100%. Por eso que el flujo cuando uso una máscara tiene que ser entre 5 a 10 litros por minuto. Porque si le pongo un litro por minuto no es un flujo suficiente como para llenar los reservorios. Natural es posible, pero el artificial es posible, pero el natural no va a llenar.
cuando uso a estos flujos de 5 a 10 litros por minuto usando una mascarilla, la FiO2 que respira ese paciente está alrededor de 50 a 60%. Entonces, cuando yo saco una gasometría a esta persona y está con una mascarilla, debo decir, está recibiendo una FiO2 entre 50 y 60%. ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Lo están durmiendo? No. Si necesito más oxígeno, tengo que aumentar el reservorio. Entonces, hay mascarillas que tienen una bolsa adicional. Mascarillas con un reservorio y válvulas unidireccionales. Este reservorio tiene una capacidad de 2 litros. Entonces, al tener una válvula unidireccional, el paciente respira de la mascarilla y de este reservorio, pero el flujo tiene que ser mucho más alto y este paciente está respirando alrededor del 90%. Entonces, si ustedes conocen este sistema de oxigenación, van a poder saber qué FiO2 está recibiendo el paciente y al conocer la FiO2 que recibe el paciente, van a poder hacer los cálculos de la presión alveolar de oxígeno, calcular los índices de oxigenación, la diferencia alveolar arterial de oxígeno, la PAF, para poder determinar si estos valores de oxigenación que nos informa el papel son adecuados para la FiO2 que estamos administrando. Eso es la oxigenación. El equilibrio ácido-base. Todos se asustan cuando empiezan a querer interpretar el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base no es ciencia ficción. El equilibrio ácido-base solamente es comprender el pH y el equilibrio que es entre el ácido y la base. Hay ciertos conceptos básicos en el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base está dado por el pH, valor de 7.35 a 7.45, el PCO2, que es el componente ácido, y estos dos, que es el componente alcalino, el bicarbonato y el exceso de bases. Valores para Cochabamba a una altura de 565. El bicarbonato y el exceso de bases van juntos. El exceso de bases es un concepto bioquímico, fisiológico, que es nada más ni nada menos que la cantidad de base que tengo que añadir o retirar a un sistema donde el PCO2 es de 40 para mantener un pH de 7.40. Es un concepto nada más. O sea, en realidad, cuando el bicarbonato está en 20, podemos decir que el exceso de bases es cero. Cuando el bicarbonato aumenta, el exceso de bases va a ser positivo. Cuando el bicarbonato disminuye, el exceso de bases va a ser negativo. Entonces, en el equilibrio ácido-base, siempre el valor del pH indica si hay acidemia o alcalemia, si hay acidosis o alcalosis. El valor de pH indica qué es lo que tiene el paciente. Una vez que yo sé dónde está el pH, yo debo interpretar los dos sistemas, ácido y alcalino. El CO2 es el ácido del cuerpo. El CO2 es el ácido del cuerpo porque el CO2 se combina con agua por la anhidrasa carbónica, genera forma ácido carbónico y el ácido carbónico se desdobla en bicarbonato y iones hidrógeno. El bicarbonato rápidamente se neutraliza y forma la sal que se llama bicarbonato de sodio y queda iones hidrógeno, que es el componente ácido.
Por lo tanto, el CO2 es el componente ácido del cuerpo. Toda vez que se eleva el CO2 más de los valores normales, se supone que al haber más CO2 va a haber mayor generación de iones hidrógeno y va a haber acidosis. Toda vez que disminuye el CO2 menos del valor normal, va a haber menos generación de iones hidrógeno y va a haber alcalosis. Ese es un concepto básico. No puede haber elevación del CO2 y haber y decir yo, esto es una alcalosis respiratoria con un CO2 más de 30. No puede haber. Estos conceptos tienen que estar bien, bien comprendidos. Ahora esta es la parte ácida respiratoria. Es la parte ácida respiratoria. Esta es la parte metabólica, manejada por el riñón, por la secreción tubular. Toda vez que aumenta el bicarbonato más de 20 o el exceso de bases es más de 2, va a haber alcalosis. Toda vez que disminuye el bicarbonato menos de 20 o el exceso de bases es mayor a menos 2, va a haber acidosis. No puedo yo decir bicarbonato de 30, yo decir es acidosis. No hay. Toda vez que hay más de bicarbonato, y si esa es la causa del cambio del pH, siempre va a ser alcalosis. Entonces, yo busco acá el proceso o el cambio patológico inicial del cambio en el desequilibrio ácido-base. Porque si yo estoy en un equilibrio, voy a estar en los valores normales. Cuando tengo desequilibrio, va a haber alteración de esto. El problema radica en que el cuerpo no puede vivir en desequilibrio ácido-base. El desequilibrio ácido-base es poco tolerado porque altera el transporte de membrana, altera la bomba de sodio-potasio, altera las funciones enzimáticas. Entonces, no podemos nosotros vivir con un pH de 6.9 o un pH de 7.8 eternamente. Y obviamente, cuando entramos en esos extremos de pH, nuestro cuerpo está tan perfectamente hecho por la naturaleza, por Dios, que genera un proceso de compensación a esa alteración inicial. Y ese proceso de compensación trata de retornar el pH lo más cercano a la normalidad para que podamos sobrevivir a esta alteración producida por una enfermedad. ¿Siguen ahí? Sí, doctor. Pero, ¿cuántos hay? ¿Cuántos? 66. ¿Cuántos comensales hay? 66. Si estuviera repartiendo Silpancho, hubieran 120. Uy, ya, doctor, yo le entro. Seguro. Entonces, si la enfermedad me produce un desequilibrio del pH, la enfermedad respiratoria o metabólica me produce un desequilibrio del pH, la naturaleza ha generado que mi mismo cuerpo genera un proceso de compensación para retornar el pH cercano a la normalidad y pueda yo tolerar esa alteración y pueda vivir hasta que pueda ir donde un médico o acabola y pueda tratar esta enfermedad. Porque de lo contrario me voy a morir. Entonces, para entender el equilibrio ácido-base, deben pensar en una balanza, donde yo tengo un pH normal, que es 7.40. Todo lo que está por debajo de 7.40 es acidosis.
Todo lo que está más de 7.40 es alcalosis. No puedo yo tener un pH de 7.50 y decir, uy, es acidosis. No hay eso. Todo lo que está por debajo de 7.35 es acidosis, aunque sea leve, sigue siendo acidosis. 7.40 es el punto intermedio. Llego a ese punto por un equilibrio de una balanza de dos sistemas. El sistema respiratorio, que es el sistema ácido, que controla el ácido del cuerpo con un valor de 30, promedio de 30, PCO2 de 30. Y el sistema metabólico, que está manejado por la secreción tubular, los riñones, que está determinado por la concentración de bicarbonato de 20 y un exceso de bases de 0. Estos son los valores promedios normales. La presencia de estas dos pesas en estos valores normales equilibra la balanza y yo tengo un pH normal. Hay que recordar que este sistema respiratorio, esta concentración del ácido, que es el PCO2, puede cambiar rápidamente. Yo en este momento puedo empezar a hiperventilar. ¿Quién está poniendo su música ahora? Puedo yo empezar a hiperventilar y rápidamente puedo yo disminuir este PCO2 de 30 a 10. Y desequilibrar la balanza. Pero yo no, esto puedo yo manejar y cambiar rápidamente en minutos. Pero yo no puedo modificar la parte metabólica. Yo no puedo decir en este momento a mis riñones excreten bicarbonato o retengan bicarbonato. Eso no sucede. Para que suceda un cambio en la parte metabólica, en la parte renal, en la secreción tubular o retención tubular de bicarbonato, tiene que pasar por lo menos 48, 72 horas. O sea, la parte metabólica no se modifica rápidamente, a diferencia de la parte respiratoria que sí se modifica rápidamente. Entonces, yo tengo un pH de 7.40. Todo lo que está menos de 7.40 se llama acidosis. Y puede ser solamente de dos causas, o es respiratoria o es metabólica. Si digo respiratoria, entonces debo tener un PCO2 más de 30. Si digo es acidosis metabólica, debo tener un bicarbonato menos de 20 y un exceso de bases de menos 2. Mayor a menos 2. Si tengo acidosis respiratoria, siempre la compensación va a ser por lo contrario a esto. Si hay acidosis, la compensación va a ser porque se va a generar una alcalosis. Y si es respiratoria, va a ser la compensación con la parte metabólica. O sea, esta acidosis respiratoria se va a compensar con una elevación del bicarbonato y del exceso de bases. Si es una acidosis metabólica, la acidosis se va a compensar con una alcalosis. Y si es metabólica, indudablemente se va a compensar con una alcalosis respiratoria. Que va a significar que el PCO2 tiene que estar menos de 30. Si el pH es más de 7.40, siempre va a ser alcalosis, no hay otra. Que también puede ser respiratoria o metabólica inicialmente. Estas son las patologías iniciales. Los cambios iniciales. Si es una alcalosis respiratoria, siempre el PCO2 va a estar menos de 30. Si es una alcalosis, se va a compensar con una acidosis. Y si es respiratoria, con una acidosis metabólica. Entonces, este PCO2 menos de 30 se va a compensar con un bicarbonato menos de 20. Si es alcalosis metabólica,
implica que el bicarbonato tiene que estar más de 20. Y la compensación de una alcalosis va a ser con acidosis. Y si es metabólica, tiene que ser con una alcalosis respiratoria o una acidosis respiratoria. La alcalosis metabólica se va a compensar con, siempre con lo contrario. Alcalosis con acidosis. Si es metabólica, con respiratoria. Esto van a comprender mejor aquí. Aquí yo tengo un pH de 7.20. Es acidosis. En este momento la balanza se ha inclinado. Se ha inclinado porque ha aumentado la pesa del CO2. En vez de ser 30, es 60. Y eso ha desequilibrado la balanza y el pH se ha ido a 7.20. Obviamente, la pesa de lo que significa el bicarbonato no ha cambiado. Sigue en 20 con exceso de bases de cero. Entonces quiere decir que esto es una acidosis respiratoria aguda. Se ha producido una depresión respiratoria porque al paciente le han dado un diazepam, le han dado una anestesia, le han hecho dormir, ha dejado de respirar y en 3-5 minutos su CO2 se ha subido a 60, pero su riñón en 3-5 minutos no tiene tiempo de compensar. Por lo tanto, el exceso de bases sigue cero y se produce una acidosis respiratoria aguda que se caracteriza por un cambio en una elevación del CO2, un cambio del pH y un exceso de bases y un bicarbonato que se mantienen en valores normales. Esto obviamente si se mantiene por varios días va a empezar a compensarse. ¿Y cómo se va a compensar? Con un aumento en el bicarbonato. La acidosis respiratoria se va a compensar con una alcalosis metabólica. La acidosis respiratoria se va a compensar con una alcalosis metabólica. Y alcalosis metabólica implica que el bicarbonato tiene que aumentar. El exceso de bases tiene que hacerse positivo. ¿En qué cantidad tiene que aumentar? ¿En qué cantidad tiene que aumentar el exceso de bases? ¿En qué cantidad tiene que aumentar el bicarbonato? En la cantidad que ha cambiado el CO2 multiplicado por 0.4. ¿Qué cantidad ha cambiado el CO2? De lo normal, de 30, que es normal en Cochabamba, ha subido a 30. O sea, ha cambiado en 30 puntos. 30 por 0.4 es 12. O sea, este bicarbonato debe subir 12 puntos para compensar. Aquí está subiendo parcialmente y el pH está normalizándose. Puede que llegue un momento en que llegue a 32. El exceso de bases ha subido a más 12. Y obviamente la balanza se ha equilibrado y el pH se ha normalizado. Entonces se llama acidosis respiratoria compensada crónica, porque se ha generado una alcalosis metabólica que ha aumentado esta pesa y ha equilibrado la balanza. Por el contrario, aquí yo tengo una alcalosis. Alcalosis por desequilibrio de la balanza, porque esta pesa se ha hecho chiquita. Se ha hecho chiquita porque el CO2 ha disminuido. Esto no ha cambiado, esto sigue en los valores normales. El bicarbonato sigue en los valores normales, pero esto ha disminuido. Esto se ha producido una hiperventilación. De repente, ustedes me ven en persona y lo primero que hacen es... ¡Ay, se nos va a matar! Lo primero que hacen es hiperventilar y disminuyen su CO2. ¿Me escuchan?
Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, hiperventilan y disminuyen su CO2. Al disminuir su CO2, se va a producir una alcalosis respiratoria. Y es aguda porque no ha cambiado el exceso de bases, no ha cambiado el bicarbonato. Eso va a tener que cambiar generando una acidosis metabólica. La alcalosis respiratoria tiene que compensarse con una con acidosis metabólica. Acidosis metabólica significa que el bicarbonato tiene que empezar a disminuir, esta pesa tiene que disminuir. ¿Disminuir en qué cantidad? En la magnitud que ha cambiado el CO2 multiplicado por 0.4. Aquí el CO2 de lo normal de 30 ha bajado a 20, ha cambiado 10. 10 por 0.4 es 4. Entonces el bicarbonato de 20 tiene que bajar 4 puntos. De 20 tiene que... Obviamente este proceso de disminución del bicarbonato está llevando el pH, inicialmente era 7.60, está llevando el pH... Está llevando, aquí el pH estaba extremo, 7.60, porque aquí no estaba cambiando el bicarbonato, es completamente agudo. Aquí ya está disminuyendo el bicarbonato, se está generando una acidosis metabólica, por eso el pH ya está acercándose a la normal. Y se normaliza el momento en que el bicarbonato llega a 16 con un exceso de bases de menos 4. Si se mantiene la alcalosis respiratoria con un PCO2 de 20, entonces el bicarbonato va a ser de 10. Sí, el bicarbonato compensatorio va a llegar a 16 y el pH va a ser normal. Y esto se va a llamar alcalosis respiratoria compensada crónica. Porque ya ha habido tiempo para que el riñón excrete bicarbonato. En este momento ha pasado más de 5 días y el riñón ha excretado bicarbonato y ha disminuido el bicarbonato. ¿Aquí qué ha pasado? Nuevamente estamos en acidosis, pero en este caso el desequilibrio de la balanza es porque ha disminuido el bicarbonato. El PCO2 lo tengo aquí, el bicarbonato disminuye. Al disminuir el bicarbonato se llama acidosis. Como ha disminuido el bicarbonato se llama metabólica. La acidosis metabólica es un estímulo fuerte para que se estimule los quimiorreceptores y el centro respiratorio. Entonces, rápidamente esto trata de compensar la acidosis. La acidosis metabólica es uno de los trastornos del desequilibrio ácido-base que no son tolerados por el cuerpo humano y rápidamente es compensado con una alcalosis respiratoria. Esto tiene que compensarse rápidamente con una alcalosis respiratoria. Esto tiene que disminuir. ¿En qué cantidad tiene que disminuir el CO2? En la cantidad que ha cambiado el exceso de bases. Aquí el exceso de bases está menos 10. O sea, este CO2 tiene que bajar 10 puntos, de 30 a 20. Tiene que bajar a 20 para que sea una acidosis metabólica compensada. Rápidamente compensa eso. No hay acidosis metabólica crónica. Porque el cuerpo rápidamente compensa la acidosis metabólica. Aquí obviamente tengo la alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica implica que tengo un pH alcalino y la pesa del bicarbonato ha aumentado. Y se llama eso alcalosis metabólica. ¿Cómo voy a compensar yo este aumento?
ahondo esto, generando acidosis respiratoria. ¿Y en qué cantidad tengo que aumentar esto? La cantidad que ha cambiado el exceso de bases multiplicado por 0,6. 15 por 0,6 son 9 puntos. O sea que esto tiene que aumentar alrededor de 9 puntos para yo compensar. O sea, tengo que multiplicar 15 por 0,6, 9. O sea, tiene que aumentar de 30 a 39 para yo equilibrar la balanza y decir, esta es una alcalosis metabólica compensada. ¿Comprenden? Entonces, el problema radica en que a veces yo tengo procesos mixtos. Pero eso lo podemos determinar por estas fórmulas que acabamos de ver. Los conceptos son: el exceso de bases normalmente es 0. Va junto con el bicarbonato, 20. Cuando el exceso de bases sube, el bicarbonato sube. Cuando el exceso de bases disminuye, el bicarbonato disminuye. Aquí tengo el CO2. En condiciones normales vivo y aquí, con un exceso de bases de 0, con bicarbonato de 20 y con un CO2 de 30. Estoy aquí, en este punto. Aquí es lo normal. Cuando yo aumento mi CO2 y me vengo a este punto, en vez de estar aquí, esta carita está aquí, eso se llama acidosis respiratoria. Y como no ha cambiado el bicarbonato y el exceso de base sigue siendo 0, se llama acidosis respiratoria aguda. Si yo, por el contrario, hiperventilo y estoy aquí, en vez de esta carita estar aquí, está aquí, se llama alcalosis respiratoria. Y como no ha cambiado el bicarbonato y el exceso de base sigue 0, se llama alcalosis respiratoria aguda. Entonces, esta es la línea de los cambios respiratorios agudos. Puedo ser acidosis o alcalosis, pero siempre el exceso de base se mantiene en 0. Por el contrario, si se produce ya un... Puedo tener yo 60 de CO2, en vez de estar aquí, estoy aquí. 60 de CO2, en vez de estar aquí, estoy aquí. Ya se ha producido un cambio en el bicarbonato. O sea, estoy en acidosis respiratoria, pero el bicarbonato ya ha aumentado. Se ha generado a esta acidosis respiratoria, se ha generado una alcalosis metabólica. O sea, que ya se ha compensado. O a esta alcalosis respiratoria, el bicarbonato ya ha disminuido, ha generado una acidosis metabólica. ¿Y en qué cantidad tiene que generar los cambios respiratorios crónicos de acidosis o de alcalosis? El cambio en el exceso de bases debe igualar al cambio en el CO2 multiplicado por 0,4. Si esos cambios no están en este rango más o menos 2, existe un problema mixto de acidosis metabólica y respiratoria. En la acidosis metabólica la curva es aquí. Esto es más o menos seguido. Si la acidosis metabólica implica que el exceso de bases disminuye, el bicarbonato disminuye. Si está menos de 10, el CO2 tiene que bajar 10 puntos. De 30 tiene que bajar a 20. El cambio en el CO2 debe ser igual al cambio en el exceso de bases. Si el exceso de bases está menos 10, el CO2 tiene que bajar de 30 a 10 aquí. Si no ha bajado, quiere decir que hay un proceso mixto. Si el CO2 no está aquí, si está aquí o está aquí o está allá, entonces quiere decir que hay un proceso mixto. Y para la alcalosis metabólica la curva es esta. El cambio en la alcalosis metabólica implica que el bicarbonato o el exceso de bases están elevados. 30 de bicarbonato, 10 de exceso de base aquí. El CO2
para yo compensar esta alcalosis metabólica, tengo que elevar el CO2, tengo que aumentar el CO2 de 30, 40, 45, 50, dependiendo el valor del bicarbonato. El cambio en el CO2 debe ser igual al cambio del exceso de base multiplicado por 0,6. Aquí debo aumentar. Si no estoy en este punto, si no estoy en esta línea de la curva y estoy aquí o estoy allá, fuera del rango, quiere decir que existe un proceso mixto. La gasometría venosa interpreta los valores de oxígeno en la sangre venosa, ya sea de la vena cava superior o de la arteria pulmonar. Se interpreta la presión venosa central de oxígeno o la saturación venosa. Es la oxigenación residual que queda en la sangre venosa luego del consumo metabólico de oxígeno en el cuerpo. Los valores normales de gasometría venosa son la saturación 70%, la presión venosa 40-45 milímetros de mercurio. Esto es lo que sucede. Normalmente nosotros tenemos un transporte de oxígeno que se llama DO2. El transporte de oxígeno, el DO2, nosotros obtenemos gracias al gasto cardíaco que tenemos en el cuerpo y tenemos el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno está dado por la hemoglobina y la saturación arterial de oxígeno. La saturación arterial de oxígeno consideramos 100%. Estos tres factores intervienen para que se genere el transporte de oxígeno, lo que mandamos de oxígeno a nuestros órganos. En nuestros órganos se produce una extracción tisular de oxígeno. Extraen nuestras células el oxígeno para que se produzca un consumo de oxígeno. Y obviamente después sale la sangre por el lado venoso. Lo que consumimos es el oxígeno, no consumimos nuestra sangre. El gasto cardíaco sigue siendo igual. No consumimos nuestra hemoglobina, no somos vampiros. La hemoglobina vuelve igual. Lo que consumimos es el oxígeno. Por lo tanto, la saturación arterial de oxígeno cambia a un valor menor. Por eso esta saturación venosa de oxígeno es de 70% y me va a reflejar cuánto de consumo de oxígeno ha habido en el cuerpo. Si esta saturación es menor de 70%, va a implicar o estoy consumiendo mucho de oxígeno aquí o le estoy dando poco de acá. Por eso es que la saturación de oxígeno refleja la oxigenación tisular. O está consumiendo mucho el oxígeno en mi cuerpo, mucho ejercicio, convulsiones, fiebre, o le estoy dando poco, estados de shock, estados de hipoxemia, shock cardiogénico, cualquier cosa. Una saturación menos de 70% indica una mala oxigenación tisular, indica una hipoxia tisular con metabolismo anaerobio. Espero que no estén así, su mente así nublada, como en una tormenta. Se acabó. Adiós, hasta luego. Bueno, ¿me he entendido? Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Tienen preguntas?